en el marco del Día Internacional de la Mujer, nosotros como bancada del Partido Colorado creímos que era muy importante generar esta instancia. Nuestro partido entendemos que ha sido históricamente un partido que ha defendido los derechos de la mujer en épocas en las que realmente la mujer estaba bastante censurada, se puede decir, y hoy particularmente, esta es una opinión personal, creo que el partido viene pasando por crisis y las crisis son oportunidades para reinventarse y para volver, si se quiere, a los orígenes, a esa idea madre del Partido Colorado Ballista, y creímos que era una buena oportunidad para empezar a reivindicarlo, ¿no? Va a ser una sesión extraordinaria en la que lógicamente no faltará la mención específicamente al día, ¿no? Y me imagino que para eso también están preparando algo por ahí. Sí, desde luego. Nosotros tenemos la suerte de tener mujeres en nuestra bancada que tienen mucho interés en participar y están participando en estas comisiones, y les vamos a dar la posibilidad de que sean ellas quienes se puedan manifestar en este momento. También consideramos que es algo simbólico que hoy, tantos años después, en una bancada o en una junta departamental, así como en un palacio legislativo, haya mujeres tan bien preparadas que realmente son ejemplo y la podemos admirar por su labor, cuando hace muchos años no era posible. Por lo tanto, más allá de lo que preparemos nosotros como bancada, al igual que lo harán el resto de los partidos, queremos que sean ellas como símbolo de lo que se ha logrado a lo largo de la historia nacional, con aportes muchísimos del Partido Colorado, como lo fue la ley de divorcio en 1912, que se prepara entre Valle y Iba Ferreira, cuando la mujer estaba suprimida, cuando la mujer no era libre dentro del matrimonio. Después, en 1912, cuando Valle usa un seudónimo femenino, Laura, para defender los intereses de la mujer desde la posición de una mujer, justamente, lo cual causó una revolución en su época y termina desenlazando en la creación de la Universidad de las Mujeres, cuando la universidad, la mujer estaba mal visto que vaya a la universidad. Después, en 1932, el derecho al sufragio; en 1968, Alba Roballo es la primera ministra mujer, y empiezan a haber cada vez más participación de mujeres. Hoy también han habido aportes de otros partidos, lógicamente, ¿no? Entonces se construye entre todos los partidos. Y hoy tenemos la posibilidad de tener en cualquier órgano de gobierno y en cualquier órgano de resolutivo mujeres que se desempeñan de gran manera, y creo que la mejor manera de homenajearlo es que lo hagan ellas mismas, ¿no? Claro, qué mejor que esa misma jornada que se celebra a nivel mundial, ¿no? Sin duda. Uruguay además tiene la posibilidad de ser un referente en esa materia, porque fue uno de los primeros países que destacó la participación